Tras desvelarse el misterio de cómo se vería el cuadro, Obama elogió al famoso pintor Kehinde de Wiley, cuyas obras están en los mejores museos del mundo. Admiro cómo desafía nuestras visiones convencionales de poder y privilegio, afirmó. Es un cuadro que huye de la grandilocuencia de una figura como un presidente del país más poderoso del mundo. No está, por ejemplo, en la Casa Blanca, no está en Camp David, está simplemente aparece en una pintura sentado en una silla, mirando directamente al espectador de manera, como dije, totalmente abierta. El fondo de flores y plantas ha dado mucho que hablar. Simbolizan el camino de la vida del presidente, el jazmín de Hawái, donde nació, los crisantemos, la flor oficial de Chicago, donde estudió y comenzó su labor política, y el lirio, en honor a Kenia, el país de su padre. I tried to negotiate smaller ears. Intenté convencerlo de que me pintara con orejas más pequeñas y sin tantas canas, bromeó el expresidente. El retrato pasará a formar parte de la exposición permanente de los presidentes del país. La misión de este museo es difundir la historia y la cultura de los Estados Unidos. En esta exhibición, la de los presidentes, tenemos a todos los presidentes, desde, por ejemplo, el demócrata Bill Clinton, hasta el republicano George W. Bush. George Washington, Abraham Lincoln, Reagan, Bush padre, John Kennedy, Nixon, Eisenhower. Aquí están los retratos de todos. La ex primera dama, Michelle Obama, también tuvo su retrato por la artista Amy Sherrill. Algunos han dicho que el rostro no se parece mucho a ella, pero la ex primera dama afirmó que lo que más la emociona es pensar en los niños de minorías. Podrán ver en este museo a personas que lucen como ellos, afirmó. El Smithsonian es la red de museos públicos más importante del mundo. Cada año es visitada por 30 millones de personas y ahora tiene dos nuevos inquilinos. En Washington, Pablo Gato, Univisión.